Infinity acompañé a Gypsy. Unos cañones de partículas bloquean el corredor de aire que va al pozo gravitatorio. Los escudos del Infinity siguen caídos. Ábrenos la vía para subir y dar apoyo aéreo. Capitán, ¿cuál es la evaluación de los de reconocimiento? Sé que llevas un tiempo fuera de acción, jefe maestro, pero esta es una operación urgente. Enviar reconocimiento nos retrasará. Telemetría indica que los cañones de partículas están siendo controlados desde un puesto de mando al suroeste de nuestra posición. Avanza a ese objetivo y neutraliza los cañones. Nos veremos en el otro lado. Y tomaremos el pozo gravitatorio. Cambio y fuera. No sé tú, pero normalmente prefiero un poco más de información cuando me informan. Sí, funcionará. Jefe, Spartan Sarah Palmer del Infinity. El comandante Lasky te espera en el Mammoth. En camino. Vaya, alguien quiere compensar por algo. Papá Foxtrot 766 a Spartan Palmer, por fin estamos en el aire. Jefe, por desgracia tenemos que acabar con un par de cañones de partículas manualmente antes de poder llegar al puesto de mando. Jefe, Palmer de nuevo. El Mammoth tiene mochilas cohete a bordo. Yo que tú agarraría una. Hey, dado espacio. Compañía Gypsy, al habla el capitán del río. Luz verde. Acabemos con ese pozo gravitatorio para poder volver a casa. Buena cacería. Cambio. Ok, Gypsy, hora de trabajar. A darles con todo.
apunta a esos Phantom con el cañón electromagnético. Adicionales. Gypsy en camino a la posición de batalla secundaria. Solicito evacuación para heridos. Estoy en eso, comandante. Fuera. Cañón. Veo tres fuentes de energía. Apágalas para que el mamut pueda pasar. Cuando quiera seguir, jefe.
tenía Gypsy en marcha. Mammoth no aguantará mucho en campo abierto. Muchachos.
El que no esté a bordo se queda atrás. Bien, cerrando esclusas. Mamut en movimiento. ¡No les importas! ¡Te reemplazaron! Maldición. No pasa nada. ¿Cómo? ¿Cómo que nada? ¿Pongo tu vida en peligro y dices que no pasó nada? Jefe, ¿tienes idea de lo que es el descontrol? ¿Sí? No nos apagamos de repente. Nuestras matrices cognitivas se dividen exponencialmente según nuestra base de conocimiento total. Nos morimos de tanto pensar literalmente. No voy a dejar que eso pase. ¿Y si pasa de todos modos? Aquí Lasky. Sí, comandante. Hay un importante bloqueo más adelante. No pasará el Mamut. El puesto de mando de los cañones está cruzando esta trinchera. Señor, soy más rápido, solo. Te veremos en la Infinity, comandante. Cambio y fuera. ¡Cuidado!
aquí. Entramos en estructura, Forerunner. Entrecortado, pero coordenadas recibidas, Infinity. Nos llevará directamente a las coordenadas que nos dio la Infinity. Es como si esos centinelas quisieran que desactiváramos los cañones de partículas. Podría ser una trampa. Lo dices como si hubiera otra posibilidad. Hemos llegado a las coordenadas. Parece que este es el sitio. La red de cañones de partículas usa esos dispositivos para apuntar y guiarse. Es un sistema automático, así que técnicamente no me permitirá redirigir los cañones para que se disparen entre sí. Técnicamente. Cortana, Infinity. Los cañones están desactivados. ¿Qué aspecto tiene desde ahí, Infinity? Cortana. Aquí dentro hay algo. ¡Jefe! Cortana. Cortana. ¿Quién eres? Soy lo que queda de la Forerunner, a la que llamaba la bibliotecaria. Mis recuerdos se conservaron para ayudar a la humanidad en su camino hacia el manto. Por desgracia, ese plan está en peligro. El didacta se va de Requiem. Pronto. No debes permitirlo. ¿Se va? Busca... el compositor. Un dispositivo que le permitirá por fin contener al mayor enemigo que han afrontado los Forerunner. Ustedes. La humanidad se expandió por las estrellas con tremenda e inesperada violencia. Cayeron sistemas enteros antes de que los siervos guerreros del Didacta se alzaran. Cuando el Didacta venció por fin a los humanos, después de milenios, su sentencia fue severa. No teníamos forma de saber que los Forerunner no eran su único enemigo.
La humanidad no se estaba expandiendo. Estaba huyendo. Debilitados por el conflicto, no fuimos rivales para el parásito que los perseguía. Los Forerunner trazaron planes para un último gran viaje. Pero el Didacta se negó a ceder nuestro manto de responsabilidad. Salvaría toda la vida de la galaxia a un precio. En la búsqueda de trascendencia de los Forerunner, el compositor debía tender un puente entre los reinos orgánicos y digitales. Nos habría hecho inmortales. Pero luego salió mal. Las personalidades almacenadas se fragmentaron y nuestros intentos por devolverlas a estados biológicos solo crearon abominaciones. Esas cuestiones morales escapaban de la atención del Didacta. Los Flood solo asimilaban tejido vivo. El compositor proporcionaría al Didacta su solución y su venganza. Los Prometeos son humanos. Eran solo el principio. Él habría codificado a toda tu raza de no haberlo aprisionado aquí y retirado la custodia del compositor. Reclamador, cuando catalogué a la humanidad para la repoblación, oculté al Didacta las semillas. Semillas que provocarían un hecho. Tu evolución física. Tu armadura de combate. Hasta tu ayudante, Cortana. Eres la culminación de miles de vidas de planificación. ¿Planificación de qué? Nos ha encontrado. Aún en la muerte, sigue entrometiéndose. Reclamador, el canto genético que introduje en ti contiene muchos dones, incluida la inmunidad al compositor. Pero tiene que desbloquearse. ¿Cómo? Renuncia a tu contacto, esencia. Es necesario acelerar tu viaje evolutivo. ¿Podré derrotar al Didacta sin eso? No. Pues hazlo. Prepárate. ¿Cómo salimos de aquí? Elevador, al fondo de la cámara. Jefe, ¿qué pasó? Tus biolecturas están alteradísimas. Es una larga historia. Ya sé lo que busca el Didacta. Conozco esa parte. La bibliotecaria me informó cuando me sacó del sistema. Pero lo que no sé es qué te hizo a ti. Tierra 117 Infinity, ¿cuál es la situación? ¡Se están dando con todo! ¿La Infinity dispararía el pozo gravitatorio? ¡Negativo! Con tanto tránsito aéreo, no sería imposible fijar el blanco. Capitán, ¿intentamos avistar el blanco con el localizador láser? Sí, busca coordenadas de algún punto con
línea de visión. Infinity en el pozo gravitatorio. Pues denle al maldito blanco para que podamos salir de aquí. Ya escuchaste, jefe. Apunta al blanco. Blanco fijo. Abriendo fuego. Infinity no puede aguantar tanta violencia. Otra vez no. Esto ya no es por nosotros ni por la nave. Señor, ya sabemos de qué es capaz el Didacta. Si lo dejamos irse de este mundo, la humanidad peligrará. Mira, entiendo lo que crees haber visto. ¿Crees? Con todo respeto, señor, sé lo que vi. Y con el debido respeto a ti, soldado, no pienso poner en peligro mi nave como consecuencia de las alucinaciones de un viejo Spartan y su IA averiada. Señor, ¿y si tiene razón? Navegación. En cuanto se confirme el sellado, quiero una ruta hacia la estación Kearney. Comunicación, prepara una baliza.
¡No permitiré que te vayas de este planeta! Cortana. No quería. No era mi intención hacer eso. Comandante Lasky, en cumplimiento del artículo 55 del reglamento 12-145-72 de la UNSC, te ordeno que extraigas ese chip de datos de IA y lo retires definitivamente. No quiero. No quieres que yo... ¡Extrae el chip ahora, comandante! Por favor. No quiero. Dame ese chip. Hay que detener al didacta. Si no lo haces tú, lo haré yo. Te ordeno que renuncies a esa IA. No, señor. Comandante, arreste a ese hombre. Capitán, arréstelo. Capitán, comunica a la Tierra que habrá.